Bienvenido a Guille Creaciones. Hoy lo que vamos a hacer es cómo marcar para colocar la lámpara en el Durlock con una placa de yeso. Primero que vamos a hacer es medir el espacio para que quede centrada. Vamos a medir el ancho para el largo. Ahí tenemos 2 metros. 2 metros 7. Y ahora vamos a medir del otro lado. Anotamos 2,07. Y de alta tenemos 1,82 de ancho. Entonces vamos a anotar 1,82, vamos a dividir el centro, 1,82 dividido 2 y 2,07 dividido 2. Y ahí nos va a dar el centro de donde va a ir la lámpara. Vamos a medir del 2,07 es 1,3 metros. Sería el centro. Y de 1,87 metros, de 1,82 metros nos da 1,91 metros. Así que ahí sería el centro de la lámpara. Para hacer el círculo, si no tenemos broca o no tenemos mecha, lo que vamos a hacer es agarrar una tabla, vamos a colocar un tornillo en la punta . Vamos a hacer pasar . Desde el tornillo vamos a medir 5 centímetros y vamos a colocar el otro. Una vez que pusimos los tornillos, vamos a poner uno en el centro de la línea y lo vamos a ir hundiendo despacito y vamos a ir marcando. Como ven, se va marcando un círculo. Si les gustó este video, compartan
denle me gusta y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video.